No conozco la historia de esta tumba, pero la inscripción me conmueve. Sus hijos yacen en territorio ruso. Fueron a Rusia para matar y terminaron como esqueletos en un patio trasero o en un hoyo en algún lugar. Sus padres no saben dónde están sus cadáveres. Es terriblemente estúpido y trágico. Me conmueve profundamente porque puedo ver y sentir la pena de estos padres, Edward y Elizabeth Buchelman. Y me pregunto: ¿esto era realmente necesario? ¿Por qué? Y esto se repite en los cementerios de todo el mundo miles de veces. Cuenta la historia de lo que sucede cuando los hombres hacen la guerra y se apartan del derecho. No hay nada peor. Aunque no haya derecho, esto no es nunca tan malo como el dolor y la pena. No solo por estos jóvenes que murieron en forma horrorosa, sino también por los padres que perdieron a sus hijos. Una vez alguien me preguntó por qué están todas las cámaras aquí. Y yo dije, sí, ¿no escuchó que yo soy un famoso cómico americano? Entonces él respondió, sí, eso creí. Está en forma. A veces corro con él en Nueva York, puede ganarte fácilmente. Yo estoy realmente en forma, pero seguir a Ben no es sencillo. Debe hacer mucha gimnasia todos los días, de lo contrario no estaría en tan buena forma. Bien, muy bien. El presidente corre por aquí. También yo frente a la Casa Blanca. Ben es amable y tenaz. Tiene muy buen humor, pero detrás se esconde un hombre perseverante. Hace lo que se propone. Lo invité a presentar el alegato de cierre en mi primer caso ante la Corte Penal Internacional. Discutimos sobre el alegato. Fue un verdadero infierno. No, no, eso no se puede decir. Hubo un gran debate, pero él es tan brillante. Hago unas 20 flexiones de rodilla. Levanto 25 libras con una mano 25 veces. Consigue transmitir su pasión a otras personas, a los estudiantes. Sus convicciones pueden motivar a las jóvenes generaciones. Eso es importante, comunicarle sus ideales, su compromiso y la necesidad de ser activo. Un hombre con convicciones, con principios. Lo que él hace, lo hace con pasión. Ben siempre fue especial. Fue el más audaz, el más franco y el más firme defensor. Todos aquellos que están relacionados con la CPI conocen a Ben. Este país nunca estuvo tan temeroso. ¿Qué clase de mundo queremos? ¿Ustedes quieren un mundo... ¿Que a cada momento esté a punto de explotar? Si no quieren un mundo así, hagan algo. Y yo creo que pueden hacerlo. En la sala del Tribunal de Nuremberg el mayor proceso judicial de la historia se acerca a su fin. Rigurosas medidas de seguridad. Solo automóviles oficiales son autorizados a pasar las barricadas. Las banderas de los aliados victoriosos sentados ante el Tribunal Militar Internacional flamean sobre el Palacio de Justicia. Es una verdad comprobada. Que toda la historia se paralizó después de Nuremberg. Parecía como si se hubiera olvidado todo. Nuremberg ya no era importante. Traté de comprender cuáles eran los principios de Nuremberg. Se convocaron comités de las Naciones Unidas para debatir el tema. Nadie lo tomó en serio. Una y otra vez decían: Ven, déjalo. Nunca habrá un tribunal penal internacional. Las grandes potencias nunca lo aceptarán. A lo que yo respondía: Lo intentaré. Soy un antiguo criminal de guerra. ¿Puedo entrar? Hola. Hola. ¿Me permite entrar? Bien, gracias. Aprecio esto. Al inicio del juicio, no había ninguna fila libre. Y mi esposa estaba sentada junto con otras mujeres y las secretarias aquí adelante en los bancos. Y el público estaba sentado en la galería. Pero a lo largo del juicio se fueron vaciando los palcos. Los alemanes no mostraban interés, les interesaba sobrevivir. Ninguno dijo nunca, fue culpa de Hitler o no tendríamos que haberlo hecho. Lo que ellos sentían era, nosotros también sufrimos. Y uh, vienen los comunistas. Los judíos tienen la culpa de todo. Incluso de la derrota en la Primera Guerra Mundial, ellos corrompieron nuestro país. Son inferiores. Deben ser exterminados de raíz. Y esa fue la tarea de los escuadrones de la muerte. Los Einsatzgruppen. Debían exterminar a todos los hombres, mujeres y niños judíos o que fueran medio judíos. El juicio llegaba a su fin. Y Telford Taylor fue designado presidente de los 12 procesos posteriores que estaban programados. Ellos se dieron cuenta de que el juicio contra los 22 principales criminales nazis no explicaba suficientemente cómo pudo haber ocurrido algo así en un país civilizado como Alemania. Debían haber tenido algún apoyo de los industriales, como por ejemplo de la IG Farben, que construyó el campo de concentración de Auschwitz, también de los financistas, de los diplomáticos que encubrieron todo, de los jueces que persiguieron a los opositores políticos, de las SS mismas, de los asesinos de masas. ¿Cómo se organizaron? Los médicos que llevaron a cabo los experimentos con los prisioneros de los campos de concentración, todas las personas contribuyeron a que esto pudiera suceder en Alemania. Y nosotros no sabíamos casi nada. El primer trabajo que me encomendó Taylor fue ir a Berlín y recolectar pruebas. Examinamos todos los archivos nazis. Eran una mina de oro. Uno de mis investigadores. Un suizo se acercó a mí, mire lo que tengo aquí, y me mostró tres gruesos archivadores lights, noticias de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, informes del Frente Oriental. Lucía inofensivo, pero estaba clasificado como secreto, asunto secreto del Reich. Eran sobre unidades especiales designadas con un nombre sin importancia. Lo llamaban Einsatzgruppen. Y nadie tenía idea acerca de qué era eso. El descubrimiento de este informe tan amplio fue para mí un cuadro coherente. No se trató de acciones individuales de un comandante furibundo. Enseguida me di cuenta de que allí había una historia. Un caso. Tomé algunos de los informes, volé a Nuremberg y le dije al general Taylor, señor, tenemos que abrir un nuevo juicio. Él vaciló, pero yo me mantuve firme. No podemos dejar pasar esto. Esto es asesinato en masa a sangre fría y lo puedo probar con sus propios informes. Me preguntó si podía lograrlo solo y sin abandonar mis otros deberes. Yo dije sí. Y así, a los 27 años, me convertí en fiscal jefe del mayor juicio por asesinato de la historia y marqué un récord de velocidad y de sentencias que espero que nunca sea superado. La Fiscalía tiene la palabra. Esto fue el trágico cumplimiento de un programa de intolerancia y arrogancia. No buscamos venganza ni revancha. Apoyándome en el derecho penal internacional, solicito a este tribunal la ratificación del derecho del hombre a una vida en paz y digna, independientemente de sus creencias o de su raza. El caso que nosotros presentamos es un llamamiento de la humanidad al derecho. Me pareció que era una cuestión de vida o muerte, no sólo de la muerte a la que se enfrentaban los acusados, sino también la historia de estos asesinatos de muchísimos hombres inocentes, que inhibía toda posibilidad de teatralización. En un diario francés, que informaba acerca del juicio a los escuadrones de la muerte, decía, exijo sus cabezas. Yo nunca dije eso, ninguno de nosotros lo hizo. Toda esa historia de que ordenaban que trajeran a los acusados golpeando sobre la mesa fueron una versión fílmica provista por Hollywood. No ocurrió nada de eso. No nos desviamos de nuestro objetivo. Estos son los hechos, estos son los crímenes, estas son las víctimas. ¿Qué tienen para decir? La muerte de civiles indefensos durante la guerra puede ser un crimen de guerra. Pero las mismas muertes son parte de otro crimen, un crimen más grave, genocidio o crimen contra la humanidad. El fiscal jefe estaba sentado aquí, junto a la primera mesa. El estrado llegaba hasta aquí. Y estoy seguro de que yo era el más pequeño de toda la sala. Debía alzar la vista para mirar a los jueces. Por suerte estaban sentados más arriba. Hay una linda foto en la cual yo estoy entre dos defensores que señalan documentos. Es decir, dos defensores interponen recurso de oposición contra el señor Ferenc, que está sentado junto a la mesa. <laughs> Yo estaba de pie, lo que me resultó muy divertido. Ellos también se reían. Seguramente ya murieron y se fueron al infierno riéndose. Yo era un niño diminuto. Tenía una enorme cabeza y mis brazos y piernas eran pequeños. Y ellos pensaron que yo no sobreviviría y que no tendría sentido pagar por una circuncisión que costaría un pollo. Y así esperaron 30 días antes de que yo fuera circuncidado. Eso es optimismo judío. No te cortes ninguna parte antes de saber qué tan grande será el total. Mi familia provenía de un lugar que pertenecía a Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando mi hermana nació, fue húngara. Cuando yo nací en la misma casa, un año y medio después, fui rumano. Mi madre, que era la que tomaba la iniciativa, había decidido huir del país debido a la persecución. Los judíos eran perseguidos en Rumania mucho antes que en Alemania. Y Además, ella huyó de la pobreza. Era una vida en el más bajo nivel social. Ellos pudieron pagar un pasaje en barco sobre cubierta a América, pasando por Amberes. El único motivo por el cual viajaron en tercera clase era que no había cuarta. Y uh, mi padre estaba muy orgulloso de que como zapatero cualificado podía ganarse el sustento en cualquier lugar. Podía fabricar botas de cuero de vaca. Pero nadie le había dicho que por Nueva York no andaban dando vueltas ni las vacas ni los vaqueros. Eh, a pesar de eso, llevó sus más pesadas herramientas de zapatero. Reunió a su familia y... Emprendió un agitado viaje. Buscó alojamiento. Tenía... Poca formación en hebreo y no hablaba inglés. Allí estaba él con dos pequeños hijos. Yo tenía nueve meses. Finalmente, aceptó un trabajo de portero ofrecido por un propietario judío que tenía tres casas. En un barrio muy pobre de Manhattan, que era llamado Hell's Kitchen. Era el lugar de mayor criminalidad de todo el mundo. En el mapa había un punto por cada 100.000 asesinatos. Y en Hell's Kitchen estaba todo negro. Nunca vi un asesinato en la calle. Pero sí una gran cantidad de peleas. Pantillas. Pandillas que continuamente se peleaban con palos. Armas de fuego no había nunca. Se peleaba con cuchillos y con palos. Todos eran miembros de alguna pandilla. Los italianos y los irlandeses eran los que más se peleaban y a veces me usaban alternativamente de mascota. Algunas pandillas tenían un perro como mascota, otras me tenían a mí. Pero yo nunca fui miembro de ninguna. Aquí comienzan mis recuerdos. Vivíamos en un sótano. Mi padre construyó paredes con madera que encontraba o que había robado para separar las habitaciones. La luz entraba solo por una pequeña ventana que daba a la calle. Mi primer recuerdo de mi dormitorio es una habitación sin ventanas. Era una vida dura, realmente. El propietario pagaba muy poco. Mi padre hacía pequeños trabajos de reparación. Y obtenía propinas de los inquilinos. Mi madre ganaba dinero cocinando para otros inmigrantes. Reinaba la pobreza. Pero no sabíamos lo que era la pobreza, porque no conocíamos otra vida. Y porque todos vivían de esta manera. En esos días era normal. Actualmente eso sonaría extraño. Pero quedó grabado en mi memoria. Y me ayudó para enfrentar cualquier circunstancia que tuviera que vivir. Mi lengua materna era el yiddish. Cuando tenía seis años y mi padre quiso enviarme a la escuela, no podía hablar inglés. Por eso me rechazaron y dijeron, no habla nuestra lengua, solo yiddish. Y es demasiado pequeño. Vuelvo el próximo año. Cerca de donde vivía se encontraba el Cine Shalona. La entrada para los niños costaba 10 centavos. Allí podía instalarme cómodamente. No había niñeras y tampoco las necesitábamos. El problema era que proyectaban solo películas mudas. Veía cómo los vaqueros atrapaban a los indios, sonaba el piano y todo era terriblemente emocionante. Y entonces venía un título y yo decía vos vosotes, lo que en significa, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa? Así fue que aprendí finalmente en la calle y en el cine a hablar algunas pocas palabras en inglés. A los 13 años estaba en el octavo grado de una linda escuela secundaria en el Bronx. Mi maestra, una irlandesa, era una verdadera pedagoga. Y ella un día me dijo: Trae a tus padres. Oh, pensé yo de nuevo, hice algún disparate. Pero ella dijo: Hemos hablado sobre su hijo. Y pensamos que es un joven extraordinariamente talentoso. Que debería ir a la universidad. Lo enviaremos a la escuela Towson Harris High School. La única escuela especializada del país en la educación de jóvenes brillantes. No conocía a nadie que fuera a la universidad. Nunca me había considerado brillante y nunca había recibido algún obsequio. Me conmueve que personas que no conocen de ningún lugar a un pequeño niño lo acepten y le den otro rumbo a su vida. Eso es algo que me sigue emocionando, mi suerte. Yo hubiera podido ser como cualquier otro niño. Soy consciente de mi buena suerte, considerando mi origen. Mi madre dijo, haremos lo que sea bueno para él. Me amaba con adoración. Siempre estuve y estoy agradecido por eso. Yo era su Darling Boy que había sobrevivido, había perdido otros hijos y estaba realmente decidida a salvar a este. Nos mudamos entonces del Bronx a Manhattan, entre Park y Madison. Un barrio muy elegante, eso era demasiado para nosotros. Y fue entonces que mi madre empezó a trabajar de portera. En el vecindario no había más pandillas y tampoco niños. Iban a estudiar como internados a algún lugar. Eso abrió un gran hueco en mi niñez. No tuve una adolescencia apropiada o normal. De ser un niño pasé a ser estudiante en la universidad. Mi anuario de la Towson Harris High School. Um, Aquí dice, estuve en el periódico escolar, en el club de francés, en el club panamericano, en el equipo de natación de guardavidas. Sus talentos se desliza con facilidad por los aires, porque era bueno en el trapecio. En fútbol o en básquetbol no era bueno, pero en el trapecio era el mejor. Hice siempre lo que mi mente me dictaba. Debía hacerlo mejor que los demás. Pues yo tenía ciertas desventajas. Mi tamaño diminuto, mi origen. Alguien dijo que si buscas la mejor universidad, debes ir a la Universidad de Leyes de Harvard. Y fue lo que hice. ¿Y por qué decidieron aceptarme? No tengo ni idea. Mi hijo hizo lo mismo que yo. Primero fue abogado en derecho tributario internacional. A mí me pareció un desperdicio de tiempo y de talento. Cuando quiso terminar con los asuntos impositivos, lo convencí de unirse a mí. Fue algo muy complicado y muy dificultoso. Siempre dejé que mis hijos hicieran lo que ellos quisieran. Les di buenos consejos que generalmente ignoraron. Ellos encontraron su propio camino. Pero papá siempre estuvo allí detrás. Eso ayudó. Yo siempre sentí que él era mi padre adorado. Él nos acariciaba, jugaba a andar a caballo y a las escondidas con nosotros. Era muy cariñoso. Pero también demandante, muy exigente. Por ejemplo, él exigía respeto hacia nuestra madre. Así lucía tu madre cuando era jovencita. Era el año 1936, ella tenía 16 años. Sí, ella vino a América y pronto nos hicimos amigos, pues era la sobrina de mi madrastra. Nos veíamos bastante a menudo. Y cada vez más regularmente. Eso hacemos desde hace ya 80 años. <laughs> nunca nos peleamos. Tuvimos diferencias de opiniones eh, en cuanto a que ella malcriaba a los niños, cosas así. Pero nunca nos impusimos uno sobre el otro. Es un matrimonio feliz. Tuve suerte. 28 de junio de 1946 nos casamos. El 31 de marzo, casi... Seis meses después, marzo, abril, mayo, junio. Tres meses más tarde, nos fuimos de luna de miel. Pensamos que sería algo breve. Diez años después volvimos con cuatro hijos. Creo que él quería que fuéramos conscientes de que habíamos tenido mucha suerte en la vida. Cuando comenzó, no tenía nada. Decía siempre, lo único que no les quiero dejar a mis hijos es miseria. ¿Qué tenemos aquí? Certificados de nacimiento. Mira esto. Este es mi hijo Donald. Es Donald. Primero llegó Caroline, luego Robin. Yo amaba a los niños y pensaba que tendríamos una hermosa y gran familia. No me preocupaba por las finanzas, porque de alguna manera siempre había logrado salir adelante. Y así comenzamos en Nuremberg con cuatro niños cinco años después. Había llegado a Nuremberg durante la guerra. La ciudad era una pila de escombros. Estaba totalmente destruida. No se podían encontrar las calles. La comida estaba racionada. El dinero no tenía valor. Los negocios se realizaban con cigarrillos. Para los alemanes era el infierno. Aunque un poco mejor que unas semanas atrás. Para los americanos era un campo de juegos. Todas las noches había fiestas. Una botella de whisky costaba 50 centavos. Mujeres por todos lados. En medio de la destrucción había una atmósfera triunfalista, pues habíamos ganado la guerra. Los alemanes eran los vencidos. No teníamos ningún contacto, estaba prohibido fraternizar con ellos, lo que no significaba que no lo hiciéramos. Lo llamaban ummerziehung, reeducación. Y estaba permitida. La fraternización no. <laughs> Entonces decíamos, redujémoslos. Eso era irreal y bizarro. Esta gente, cuya locura masiva generó cinco guerras en los últimos 80 años, soporta hoy la humillación que antes causaron a sus vecinos. Muchos alemanes, como este conductor, continúan con la propaganda de Goebbels. Las muchachas alemanas les cantan la misma canción a los americanos con quienes fraternizaban. Pobre Alemania, no tenemos la culpa. Esta triste historia se la cuentan también las mucamas a las amas de casa americanas. Alemania en ruinas, que es lo que lograron, de ninguna manera es hoy un pueblo arrepentido. Los alemanes alimentan su antiguo y nuevo odio. Esperan ahora a un nuevo líder surgido de la desesperación. La dura y desarraigada juventud hitleriana es una amenaza para el futuro. Las potenciales tropas de asalto de 1960 continúan allí, reflexionan y cavilan sobre la destrucción provocada por sus actos heroicos. Por ese motivo, América debe permanecer despierta hasta que esos hombres hayan olvidado su odio. Aquí está mi amigo, Rush, un ser abominable. Esta es una foto de él cuando yacía en la camilla. Su abogado vino a mi oficina, que estaba aquí en el segundo piso, y unos días antes del juicio, eh, quería que desistiera de la acusación contra Rush y yo le pregunté por qué. Él respondió porque tiene la enfermedad de Parkinson. Yo tenía 27 años y le dije que es Parkinson y él contestó, tiembla todo el tiempo. Le respondí, si yo hubiera matado a tantos hombres también temblaría. ¿Realmente pensaba su abogado que iba a retirar la acusación? Me hubiera gustado ahorrarles la expresión, pero le dije, mientras respire, seguiré acusando a ese malnacido. El acusado explicó que en su estado... No está en condiciones de reproducir las palabras del fiscal. Apenas puede oír. Perderlo me hizo enojar. Me hubiera gustado llevarlo al patíbulo, pero fue juzgado por una instancia superior. El acusado principal fue Ohlendorf. En sus registros constaba que había matado a unos 90.000 judíos, pero él decía que había sido menos, 80.000 o 75.000, no sabía cuántos. A veces exageraban el número en sus informes. Eso me pareció muy significativo. Si uno afirmaba que había matado más personas de las que realmente había matado, ¿podía sostener que él estaba en contra de eso? Él exageraba el número de muertos. Y se jactaba de haber asesinado a esas personas. No es alguien que solo recibe órdenes, sino un criminal convencido de lo que hace. Y eso eran ellos, eran nazis convencidos, de lo contrario no habrían desempeñado esos cargos. Y lo... Fueron hasta el final, el final. Ninguno de los que atravesó esa puerta dijo su señoría, lo siento. Ni uno solo, y esperé. Y sigo esperando. La suposición de que eran animales salvajes es totalmente errada. No eran más que personas que uno encuentra en la gran casa del Festival de Salzburgo o en cualquier otro evento social. Bien educados, seguramente amables con sus mascotas y supuestamente buenos padres. Ellos pensaban que asesinar a miles de niños judíos era su honorable deber patriótico. ¿Por qué 22? Porque había 22 lugares en la sala del tribunal de Nuremberg. De los 3.000 hombres, solo acusé a 22. ¿Qué sucedió con los otros 3.000? Nada sucedió, absolutamente nada. No se hizo justicia. Solo fue un símbolo para la justicia. Solo con la esperanza de que en el futuro nunca más sucedan estos crímenes y para comunicar a todos los hombres lo que realmente había sucedido. Pero para eso no hace falta acusar a 3.000 personas. Seleccioné a los 22 por su rango y también por su educación. En el banco se sentaron seis o nueve generales de la CSS y la mayoría tenía título de doctor. Dije, en mi banco no habrá reclutas. Pensé por la experiencia que había vivido en el ejército que siempre debían mantener la cabeza en alto mientras pasaban los de mayor rango. Aquí no, aquí comenzamos desde arriba. Veo que hay otra objeción, la mencionaré más adelante. Mi trabajo era encontrar pruebas que fueran irrefutables. El brigadier de Tal me contó que usted dirigía el Comando 10. Los informes lo involucran en el asesinato de 50.000 personas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo ni siquiera estuve cerca. Solamente firmé la documentación. Estaba en el entierro de mi abuela. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo murió? ¿Oficina de Investigaciones? ¿Tenemos las fechas de los fallecimientos? Infórmenme. Al día siguiente recibimos el informe. No tenía abuela, había fallecido mucho antes de que él naciera. Todos dijeron, ¿cómo? ¿Asesinaron judíos? Un acusado dijo eso. Quise saltar por sobre la barandilla y arrancarle los ojos. Dijo, ¿es la primera vez que escucho eso? ¿Judíos muertos a tiros? Es la primera vez que lo escucho. Y yo tenía informes de que ellos habían matado a miles, y él dijo, es la primera vez que lo escucho. ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar la barandilla y hacerle un agujero de oreja a oreja? Estuve tentado de hacerlo. Pero, por supuesto, no lo hice. Dije, refrescaremos su memoria. Ya verá. Así luce Europa ahora. Después de que terminó la guerra y los alemanes fueron vencidos. Estos son algunos de los millones de personas que fueron esclavos de los nazis. Y ahora intentan desesperadamente volver a sus hogares, a una granja en Polonia, a su pueblito en la costa de Normandía, a Leningrado, a 3.000 millas de distancia. El gobierno militar de los aliados los denomina personas desplazadas. Y recién cuando ellos hayan retornado a sus países, Habrá nuevamente orden en Europa. Entendí que la finalización de los combates entre los soldados es solo una parte de la guerra. Y las víctimas no tenían nada, absolutamente nada. Tenían un tatuaje en su brazo. No tenían familia, ni amigos, ni dinero. Todos los que habían conocido estaban muertos. Habría que decirles que la guerra... Ya pasó, vayan a sus hogares, pero no tenía ninguno. En agosto de 1948, tuve un encuentro con un representante de las más importantes organizaciones judías. Me informó que el gobierno militar había dictado una ley que regulaba la restitución de las propiedades sin dueño que se les habían sustraído a las víctimas del nazismo. La primera cuestión era eh, si deberíamos negociar con los alemanes. Hubo muchos que pensaron, ¿cómo? Debemos conversar con los asesinos acerca de cuánto van a pagar por mis padres. ¿O por mis hijos? Uh, ¿No tienen ustedes pudor? Uh, ¿No tienen moral? Ustedes son una vergüenza y una deshonra para todos. ¿Cómo van a reclamar o proponer que se pague por eso? Y hubo otros, entre los cuales me encontraba yo, que dijeron, exigimos lo que por derecho nos corresponde. Que los perpetradores indemnicen a los perjudicados. ¿Qué ocurre con los daños a largo plazo que afectan a la salud de las personas? No solo los daños psicológicos que todos en mayor o menor medida padecieron, ¿verdad? Sino también el zapatero que perdió su brazo, el violinista cuya mano fue destruida. ¿Cuánto deben pagarle a uno por haber sido detenido ilegítimamente? ¿Cuál es la indemnización en esos casos? Ellos dijeron: no tenemos mucho dinero, les damos cinco marcos. Eso es casi un dólar. Por cada día que pruebe que estuvo en Auschwitz, un dólar. Pues es cierto que por las noches se despertaba gritando. Es verdad que ha visto a su esposa e hijos arder. Tal vez su abuelo ya tenía problemas psicológicos. Se debe probar que no es algo hereditario. Hay muchas personas con problemas psicológicos. El ministro alemán de Finanzas dijo, nosotros no somos responsables, el gobierno nazi lo es. Nosotros somos quienes le sucedieron y no somos responsables de lo ocurrido. Yo dije, sí, usted es responsable, se hizo cargo de la propiedad y ahora debe asumir las obligaciones. Y luego elaboramos la ley. Ley federal de indemnización número uno. Esta es una ley que compensa a todos. Bien. Entonces se celebró un convenio que preveía además el pago de mil millones de marcos a Israel. Ese es el acuerdo al que se llegó. ¿Cómo se debía fundamentar y cumplir la exigencia de un país que hasta el momento nunca había existido? Frente a un país que ya no existía, que estaba totalmente destruido y no poseía nada cómo obtener el compromiso de ellos y que lo cumplieran todos esos problemas no estaban previstos lo que en principio fue una simple obligación moral resultó ser lisa y llanamente algo prácticamente irrealizable logré zanjar la brecha con un acuerdo general luego de vivir Semejante experiencia, es difícil que algo lo sorprenda a uno, es imposible. Pero encontramos otra forma. Si me preguntaran, ¿qué fue lo más relevante en mi vida? Diría que fueron los juicios a los escuadrones de la muerte. Porque no hubo otro precedente en el mundo. Hasta ese momento solo existieron indemnizaciones entre gobiernos luego de las guerras, pero no entre los individuos y un Estado. Nosotros cambiamos eso. De todos modos, no se indemnizaron a todos los grupos. Estaban en el momento y el lugar incorrectos. Por ejemplo, alguien que se escapó de una detención de los alemanes y llevó una vida miserable en Siberia no recibió nada. Nada. Y a las mujeres polacas con las que se llevaron a cabo experimentos, a quienes se les aplicó... Arena y vidrio en heridas abiertas, no recibirían nada, pues eran ciudadanas polacas y no teníamos relaciones diplomáticas con Polonia, no obtendrían nada. Dije, ya veremos si se libran de eso. Yo era. parte de una campaña de lucha para que finalmente estas mujeres, la mayoría católicas, obtuvieran una indemnización que no estaba prevista en la ley, debido a motivos. Ridículos relacionados con la inexistencia de relaciones diplomáticas. Eso fue considerado como una carta blanca. Me invitaron a Polonia y volé a Varsovia. Cuando llegué, las mujeres... El vuelo se demoró a causa de una tormenta. Las mujeres esperaron horas bajo la lluvia y llevaban flores, pero sus flores se marchitaron. Cuando bajé del avión estaban detrás del vallado. Fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida, ¿saben? Esas mujeres venían con unas flores marchitas en sus manos para dar las gracias. ¿Saben? Experiencias como esa me impulsan a seguir adelante. Nunca he visto esta foto. Creo que eres tú. Soy yo, créeme, soy yo. Esta es la sala del tribunal de Nuremberg. En la foto está mamá. Mamá está sentada detrás de ti. Mamá está sentada aquí. En la pared había un gran organigrama de los escuadrones de la muerte, que además señalaba su ámbito de acción y la duración de las operaciones. En mi oficina había un mapa enorme que mostraba todas las ciudades y todos los pueblos. Nunca había estado en la Unión Soviética, pero conocía cada pueblo y cuántas personas mataron allí, cuándo, por qué. ¿Y quién lo hizo? Fueron 3.000 hombres asesinados en masa, día a día, durante dos años. Miles de niños fueron fusilados también o estrellaban sus cabezas contra los troncos. O le decían a una madre, sostenga a su bebé delante del pecho. Entonces el soldado apuntaba al bebé, no a la madre, para matar a ambos con un solo disparo. Eso ahorraba municiones y mantenía a la madre tranquila. Esa era la forma de proceder humanitaria de Ohlendorf. Así que... No sé, no me gusta mirar las fotos. La mayoría de los hombres... Durante muchos años, cuando me subía a un tren, miraba a ver si ellos también viajaban en él y me esperaban. Este es un informe típico de los Escuadrones de la Muerte, del Grupo Comando 3. Un informe acerca de las ejecuciones llevadas a cabo. Por orden y mandato, por mi propia orden y mi decisión, mi orden y bajo mi dirección, fueron llevadas a cabo las siguientes ejecuciones. En Kaunas. Sector 7. 416 judíos, 47 mujeres judías, un lituano, dos comandos lituanos, un comunista ruso. Ser comunista era causa de ejecución. Tan solo el 1 de diciembre de 1941 hubo 3.834 asesinatos. Luego continúa. En algún lugar debe estar el nombre del comandante. Escribe sentirse orgulloso de haber matado a 3.800 personas. Presume de ello y espera una promoción. Por ese motivo, Ollendorf tenía razón seguramente en que ellos exageraban el número de muertos. Todos los ejércitos lo hacen. Quieren mostrar que han matado aún más, esperando recibir alguna condecoración. En Vietnam, los soldados americanos lo hacían. Sabemos que. La guerra corrompe a las personas sin importar la nacionalidad. La guerra transforma a las personas en asesinos y se sienten más héroes cuanto más matan. Allí estaba yo, un egresado de Harvard, y el reconocimiento de este talento el ejército me nombró cabo de artillería. Naturalmente yo no sabía nada de artillería, y me asignaron a una unidad de defensa antiaérea y me entrenaron para la invasión a Francia. Y para allá me fui. Un día me convocaron al cuartel general del general Patton. Me presenté ante un coronel que pertenecía al Consejo de Guerra y estaba encargado de formar un departamento que se ocupara de los crímenes de guerra. Me dijo, en Washington se mencionó su nombre. ¿Qué es un crimen de guerra? Él no tenía idea. Yo fui el primero que había sido convocado para llevar a la práctica lo que habían acordado el presidente de Estados Unidos Churchill y Stalin. Los alemanes debían ser llevados a juicio por los crímenes cometidos. Este es un tema delicado para mí. Desenterré cadáveres con mis manos. Y los saqué de un pozo con mi jeep. Tenía miedo de arrancarles una pierna en la maniobra. No era un juego para nada. Fue una experiencia espeluznante, realmente horrible. Cuando pienso en lo que hice, me pregunto cómo pude soportarlo. Construí un muro a mi alrededor que impedía que yo viera o sintiera nada. Lo único que quería era hacer mi trabajo. Ocurrió lo mismo con los campos de concentración. Recibimos la comunicación de un comandante de un Panzer. Llegamos a la ciudad de Ordruf. Por la calle caminan unas figuras extrañas. Parecen provenir de un campo de trabajo. Visten pijamas o algo parecido y están muertos de hambre. Me dirigí al lugar para asegurar las pruebas de la documentación in situ. Vi los cuerpos apilados frente a los crematorios como troncos de madera, cuerpos en el suelo. En un espacio como este yacían 100 cadáveres. No se sabía si todavía estaban con vida porque no se movían. Si uno caminaba sobre ellos, a veces se movía una mano o un par de ojos y alguien pedía ayuda. La escena es realmente inimaginable porque la atmósfera es el olor. Los crematorios tienen un olor determinado cuando están en funcionamiento. Se veían toda clase de enfermedades, diarrea, disentería, tifus, piojos y ratas, eh, cadáveres tirados por el piso. Algunos todavía estaban en los carros que habían quedado a medio camino hacia el crematorio. Cuando hace algunos años estuve con mi hijo en el Museo del Holocausto para mostrárselo, trajeron mis fotos archivadas en una caja con fotos de la guerra. La primera foto que vi era la de un hombre que yo había desenterrado. Fue algo angustiante. Y entonces no pude controlarme. Rompí no en llanto. Lo reconocí de inmediato. Nunca me había pasado nada así. Las lágrimas solo brotaban. Tengo en mí lo que supongo se llama trauma. Y no lo ignoré. Pues es un problema muy importante. En determinado momento de mi vida, cuando tenía 50 años, decidí abandonar todo lo que estaba haciendo para evitar que me sucediera de nuevo. Una tarea nada fácil como pueden imaginar, porque no deja de ocurrir también durante esta conversación. Mientras pueda, lo seguiré haciendo. No... Es algo que pueda dejar atrás sin más. Lo llevo conmigo. Es una fuerza interior que me mueve a actuar. Lo que yo viví es tan espantoso. Alguien tiene que hacerlo. Éramos conscientes de que cosas horrorosas habían sucedido, aunque no conocíamos el contexto. Cuando uno le muestra a un niño de seis años fotos con personas con el cráneo roto, o cuerpos desnudos de mujeres desparramados por el suelo, o cadáveres apilados como trozos de madera en carros, en un estado deplorable, eso le deja a uno una tremenda y profunda impresión. Creo que mi padre quería transmitirnos cuán valioso es lo que nosotros tenemos y que a otros les había sido robado. A fin de que creciéramos teniendo plena conciencia del mundo y de nuestro lugar. Esa es la única forma en que puedo explicar lo que hizo que mi padre mostrara a sus hijos de tan corta edad imágenes tan intensas y espantosas. Mi trabajo era asegurar las pruebas y salir lo más rápido posible. No era un lugar para quedarse. Me dirigí a la oficina y busqué al escribiente estaría habitualmente realizada por un prisionero. Me dio los registros de los muertos, las listas de transportes, las listas con las causas de muerte. Muerto por disparos mientras huía, muerto por disparos al escapar. Tifus, tifus, fiebre, tifoidea, todas mentiras, todas mentiras. Fueron asesinados. Y entonces, ocurrió algo interesante. Ya no sé exactamente de cuál campo de concentración se trataba. Podría haber sido Flossenborg. Cuando entré el escribiente me dijo: lo estaba esperando, tengo algo para usted. Lo acompañé hasta la cerca electrificada y desenterró una caja. Me explicó que todos los oficiales de la SS del campo de concentración habían fundado un club. Y se encontraban allí todas las noches. En el carnet figuraba la foto, el nombre, el lugar de procedencia, el rango y cuándo asistían al club. En el documento había espacio para diez visitas y cuando se llenaba se hacía un nuevo carnet. Se suponía que el escribiente tenía que haberlos destruido, pero en lugar de hacerlo los escondía. Cada vez que lo hacía, estaba arriesgando su vida. Si lo hubieran descubierto, lo habrían matado al instante, sin ninguna duda. Sin embargo, él los guardó y esperó hasta que llegara el día en que podría vengarse y obtener justicia. Y el día había llegado. Cuando entré al campo, dijo, esto es para usted. Eso fue como el hallazgo del informe de los escuadrones de la muerte. Tenía los nombres de todos los guardias del campo. ¿Cuándo llegaron y cuándo se fueron? Y todos, sin excepción, formaron parte de la conspiración para cometer el asesinato en masa. Y no me digan otra cosa, porque yo lo vi. Fui testigo de situaciones de extrema venganza. Cuando es excesiva, todos mueren. Yo fui testigo de cómo los prisioneros sometían a los guardias. Y los mataban. A golpes. Yo estuve presente cuando un guardia fue atrapado. Yo estaba allí parado con mi fusil. Lo golpearon y eh, ellos eh, lo quemaron vivo. Lo llevaron al crematorio en ese mismo momento y lo colocaron sobre la plancha metálica con la que se metían los cuerpos en el horno. Lo empujaron hacia adentro, lo sacaron, lo golpearon de nuevo y lo metieron otra vez. Ahora, yo solo observé... Eh, no tuve que decidir si intervenir o no. Me pregunté si tendría que haber intentado detenerlos. Pienso que no habría podido. Pero... Dije... que sucediera, que todo pasara. Y me dediqué a mi trabajo. Los primeros tribunales para crímenes de guerra los llevaron a cabo las comisiones militares en Dachau. Los procedimientos estaban dirigidos por tres oficiales, de los cuales ninguno tenía formación jurídica. Duraban solo unos pocos minutos. Los acusados eran procesados en grupos de 20, 30 o 40 por vez. Eran guardias que habían atrapado en Buchenwald, Mauhausen, Flossenburg, Evans y en otros campos de concentración. Los acusados estaban sentados en hileras de bancos con un número en su pecho. El juez que presidía llamaba: Número 7, Hans Schmidt, de pie. Está acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad. No, eso no lo decían. Acusado por crímenes de guerra. Usted golpeó a prisioneros y los dejó morir de hambre. ¿Cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Inocente. ¿Tiene algo que decir? Yo no estaba presente. Era el cocinero. No he visto nada. Yo obedecí órdenes. El próximo en la lista. Y así sucesivamente. Veinte casos en una hora. Luego pasaban a la sala de conferencias y regresaban a los diez minutos. Todos los acusados sentenciados a muerte. Cuando, años después, pregunté en la cárcel de Landsberger cuántas personas se ejecutaron allí en virtud de esos juicios, contestaron casi mil. Nada de qué enorgullecerse. Eso lo discutimos hoy en el caso de Bin Laden. ¿Se debe esperar y enjuiciarlo o fusilarlo? Es una cuestión complicada. Sí que lo es. ¿Dónde está la justicia? No me lo preguntes. No lo sé. Mi respuesta a tales preguntas es, dejen de hacer guerras. La historia humana es una historia de luchas. La guerra se glorificó como una posibilidad de alcanzar el heroísmo, la conquista, la riqueza y la expansión. Desde hace miles de años que es así y continúa así hasta hoy. Se glorifica la guerra. Uno recibe medallas. Obtuve cinco estrellas por no haber muerto en ningún combate de la Segunda Guerra Mundial. Las banderas flamean, la orquesta toca, todos marchan por la guerra, por su glorificación. Las naciones más poderosas no están dispuestas de ningún modo a ceder poder ni derechos y por eso hacen guerras y lo consideran su derecho, porque no pueden solucionar los conflictos pacíficamente, invertir la situación. Glorificar la paz y desenmascarar la guerra como lo que es, es decir, la más horrible y asquerosa manera de solucionar un conflicto entre las personas, los grupos o los estados. Para revertir todo esto se necesita mucho tiempo, también mucha educación, mucha tenacidad y no alcanza una vida para lograrlo. Hay una cita del mariscal Hermann Göring. Cuando estaba en su celda en Nuremberg, fue interrogado y dijo, es muy fácil para el líder de una nación conducir a su país a la guerra. Da igual si se es una democracia, una dictadura fascista o un estado comunista. El líder solo debe decirle a la gente que están siendo atacados. Y aquellos que no están de acuerdo serán acusados de falta de patriotismo y de poner en peligro a su propio país. Todos saben que Tony Blair y George Bush les mintieron a sus naciones. Existen pruebas, parece sacado del manual de Goering. Cuando lo leí, pensé que Ronald Rumsfeld debía haber tomado nota cuando habló Goering. ¿No sería bueno que nosotros, todo el mundo, dijéramos, no vamos a participar más? Observo los monumentos conmemorativos como el Vietnam Memorial, una guerra con la que no se logró nada, y para eso murieron miles de personas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para levantar un monumento con los nombres de los muertos? Es una locura. Y dicen que estoy loco. Yo no estoy loco. Sino aquellos que mantienen semejante sistema están locos. Estoy convencido de ello. No puedo dejar de intentar cambiarlo, sabiendo que no lo voy a lograr. Pero lo intenté y lo seguiré haciendo. Yo fui el primero en llegar al tribunal. Y me senté solo en un rincón. Me había hecho una lista con los nombres de los acusados, los cargos, y según mi opinión, cómo la pena se debía imponer, o debería. Y luego había un espacio en el que anotaba la pena que realmente se impuso. Ellos se declararon no culpables, porque no se sentían culpables. A menudo los criminales piensan que son la víctima, uh, pero los jueces lo vieron de otra forma. Y luego, cuando el juicio terminó y llegaba el momento de dictar sentencia, salían de ese ascensor. El acusado salía, se colocaba los auriculares y permanecía firme. Por los delitos de los que se le acusa, decía el juez, este tribunal lo condena a morir en la horca. Se sacaba los auriculares, volvía al ascensor, se cerraban las puertas y bajaba. En el juicio contra los Eisen's Gruppen, 13 veces, a morir en la horca. Y bajaba. Siguiente. Eso fue todo, muy dramático, muy tranquilo, sin lágrimas, sin sonidos, sin aplausos, sin comentarios. Fue macabra toda la escena. En ningún momento pensé, sí, los atrapé. Nada de eso, para nada. Era una escena muy lúgubre. Yo estaba como entumecido. Y me dolía la cabeza cuando el juicio terminó. Era usual que el fiscal diera una fiesta en su casa luego del juicio, sin importar el resultado. Habían preparado la fiesta en mi honor. Pero después del juicio debí volver a casa porque estaba enfermo. Me latía la cabeza y no podía ir a mi propia fiesta. Me fui a casa. La fiesta tuvo lugar sin mí. Bajo determinadas circunstancias, no estoy en contra de la pena de muerte. Los derechos de las víctimas deben estar por encima de los del criminal. Los derechos del criminal no tienen más peso que los de las víctimas. Eso no debería ocurrir nunca porque lo importante son las víctimas, es lo que pienso. Eso no está bien visto por algunos activistas de los derechos humanos, pero esa es mi convicción personal. Había realizado un trabajo fantástico histórico. Había condenado a los genocidas. Luego había comenzado el programa de indemnizaciones. Pero luego de 10 años, ni mi esposa ni yo queríamos que nuestros hijos fueran a la escuela en Alemania. Así decidimos regresar a casa. Pero nuestro hogar no era el mismo que el que habíamos dejado. Intenté trabajar como un abogado normal, dedicándome a diferentes tareas que la profesión exige, inmuebles, contratos matrimoniales, divorcios, etc. No me gustó para nada y Nueva York era una ciudad muy corrupta. Eh, decidí que habría una mejor forma, algo mejor para comenzar mi vida y mis hijos me motivaban. ¿Cuántos adolescentes en aquella época tomaban drogas o se iban de su casa? Y hacían que nosotros, los padres, nos preocupáramos, como si tuviéramos que pagar por haberlos traído al mundo. Así que pensé en hacer algo distinto con mi vida. El mundo estaba en un estado horrible. Era la época de la guerra de Vietnam. Los hijos enloquecían, había protestas en las calles. Perdíamos la guerra, aunque fingíamos estar ganándola. Enviábamos a los jóvenes sabiendo que morirían y que eso no cambiaría nada. Yo era consciente de todo eso. Telford Taylor viajó a Vietnam. Al regresar escribió un libro, Nuremberg y Vietnam. Su tesis principal era que los Estados Unidos habían olvidado las enseñanzas de Nuremberg que le habían querido inculcar al resto del mundo. Las enseñanzas eran que la guerra de agresión es un crimen, el peor, y todos los países están sujetos a la misma ley. También los que están frente a este tribunal. Pero, naturalmente, ni a los americanos, ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los franceses les importó. Pensé, si quiero cambiar el mundo, ¿por dónde comienzo? No sé cómo gobernar el mundo, pero yo sabía algo sobre derecho y tribunales internacionales. Necesitábamos un tribunal internacional para castigar los crímenes internacionales. Pensé que debía apoyarme en el modelo de Nuremberg y luego vería dónde me conducía. Recibí la aceptación de distintas ONGs, lo que me permitió acceder a las Naciones Unidas. Asistí a todas las reuniones. Nadie lo tomaba en serio. Me decían una y otra vez, ven, olvídalo, nunca habrá un tribunal internacional. Las grandes potencias nunca lo aceptarán. A lo cual yo respondía, lo intentaré. Ben era realmente la encarnación de los principios de Nuremberg. Motivó a generaciones enteras como la mía a actuar, a mantener nuestro compromiso y a no darse nunca por vencido. Ese fue siempre su mensaje. Me acuerdo de cuando me reuní con él por primera vez en 1995 al margen del Comité Ad hoc para la CPI, Corte Penal Internacional. Y su mensaje fue... No te des por vencido. Nunca te des por vencido y no permitas que nadie te haga pensar que te darás por vencido. Los comités trabajaban. Yo hacía propaganda con libros, papeles y panfletos. Un lobby de un solo hombre. Nos trataban como locos y tal vez tenían razón. Hay personas que son muy persistentes. Tienen una idea y utilizan... Todo su tiempo para llevarla adelante. Fue muy importante que lucharan por esa idea, pero que de tiempo les costó. Y finalmente llegó el punto de inflexión. Diez mil mujeres habían sido violadas en la ex Yugoslavia. Y las mujeres americanas, Dios las bendiga, estaban indignadas. Hagamos algo. Esto es monstruoso. Debemos detener estas violaciones y asesinatos de mujeres. Esencialmente fue un movimiento femenino que ejerció la suficiente presión sobre Washington y los políticos para que hicieran algo. Poco después sucedió el genocidio de Ruanda. Y otra vez dijimos, nunca más. Sin embargo, creo que eso fue un punto de inflexión. En los 90 habíamos prometido que eso no sucedería nunca más y pasó de nuevo, directamente ante nuestros ojos. Considero que Ruanda es una vergüenza para la comunidad internacional. Permitir que, luego del holocausto, se asesinara a 800.000 personas y que la comunidad internacional no hiciera nada, sabiendo que pasaría, es una vergüenza para todos los políticos y los diplomáticos que estaban en funciones. Tendrían que haber levantado la voz y no hicieron nada. Se habían olvidado las enseñanzas de Nuremberg. En esa situación estábamos cuando fuimos a la conferencia de Roma. Muchas naciones en especial, las más pequeñas, entendieron que necesitábamos un tribunal. Las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, dijeron de ninguna manera. Muchos dijeron, Ben. Termina de una vez con este asunto de la CPI y no tendrás éxito. Y yo respondí, no me importa. Con ese trasfondo nadie creía que sería posible. La adopción del estatuto de la Corte Penal Internacional. Me habían invitado para pronunciar el discurso de apertura de la conferencia. Yo no tenía ningún estatus oficial, nunca lo tuve, y comencé diciendo He venido a Roma para hablar por aquellos que no pueden hablar, las víctimas de crímenes brutales. Y vine aquí para animarlos en su trabajo. Pueden hacerlo. Ahora se cierra la votación. Si han presionado el botón derecho. Yo estaba allí sentado y aplaudía. Gertrude estaba sentada junto a mí. Teníamos los mejores lugares y aplaudíamos. Fui hacia Kirsch, que ejercía la presidencia y lo felicité sinceramente. Ese fue un momento de júbilo, de júbilo salvaje en la asamblea. Todos saltaban. ¡Hurra! No fracasamos. <laughs> fue fantástico. Fue un acontecimiento histórico. Yo, Fatu Bensouda, me comprometo solemnemente a ejercer mis deberes y funciones como fiscal de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es competente para demandar y para investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y potencialmente también el crimen de agresión. Todos los años debemos vivir la experiencia de ver que aquellos que cometen semejantes crímenes se liberan con amnistías. Ahora que existe este tribunal, debemos superar esto. Este tribunal establece, no interesa quién eres, no interesa cuán alto es el cargo que ocupas, si cometes estos crímenes, se te hará responsable. Estamos aquí para escuchar de ustedes qué sucedió durante los estallidos de violencia luego de las elecciones. Nada lo prepara a uno para la brutalidad de los crímenes con los cuales nos relacionamos a nivel internacional. Es como si uno lo absorbiera. Queda dentro de uno. Se lleva adentro todos los días. Creo que lo más importante es escucharlos, formular pruebas fehacientes a partir de sus historias y presentarlas a los jueces. Con eso ellos pueden actuar. Así no solo se determina claramente la responsabilidad, lo cual es absolutamente necesario, sino también se ayuda a las víctimas que no tienen voz a que se expresen de manera clara y fuerte. Cedo la palabra al señor Ferenc. Gracias su señoría. Este es un momento histórico en el desarrollo del derecho penal internacional. Por primera vez, un tribunal internacional permanente va a escuchar el alegato final de la Fiscalía. Es el primer final del primer juicio contra su primer acusado, el señor Lubanga Giro. Secuestrar jóvenes e incitarlos al odio y al asesinato de supuestos enemigos socava los fundamentos legales y morales de la sociedad humana. Que se pronuncie la sentencia de este honorable Tribunal Internacional ahora en nombre de la conciencia del mundo. Me alegro de no haber estado en el lugar de Ohlendorf. El último viaje. La consecuencia por el comportamiento inhumano. Uh -huh. Llegamos. Bien, todo esto fue renovado. Ollendorf fue mi principal acusado. Llegó a su celda y le pregunté en alemán: ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor Ollendorf? Él dijo: eh, Hitler dijo que los rusos planean atacarnos. Entonces, como autodefensa, debimos atacar primero a los rusos. En derecho alemán eso se denomina estado de emergencia putativo. Pero duele que el gobierno de los Estados Unidos siga utilizando esos argumentos. Nuestra estrategia de defensa militar considera justificado el argumento de la legítima defensa contra un supuesto ataque. Eso sigue siendo parte de nuestra doctrina militar. Me entristece como estadounidense, fiscal jefe de un juicio, que exactamente a causa de esa argumentación condenó a la pena de muerte a 13 acusados. Ver que el gobierno de los Estados Unidos Utiliza ese argumento como parte de su política. Pienso que es un grave error. Es no tener visión de futuro. Deberíamos abandonar ese camino, pues si todos siguen esa política, todos se van a ocupar de matar al resto. Por ese motivo, continúo aún con mi trabajo. Ya tengo 93 años y espero que veamos aún más adelantos. Nos dicen que en la guerra habría una forma correcta y una forma incorrecta de matar. Se pueden ocasionar los denominados daños colaterales, en tanto el objetivo militar sea ejecutable y legal, y en tanto la aplicación de la violencia sea razonable, etc. Se pueden matar legalmente mujeres, niños, bebés y enfermos. legalmente según el derecho de guerra. Lo que falta es un cuerpo legal que establezca, un momento por favor, en la guerra ustedes no pueden matar legalmente a nadie si la guerra misma desde su inicio es ilegal. Ese es el vacío que mi padre hoy tan apasionadamente intenta llenar. La idea de esta reunión es, quisiéramos una declaración precisa, que hicimos en Nuremberg hace 60 años. La guerra de agresión es un crimen capital por el cual los líderes deben ser llevados ante un tribunal internacional. Dio un discurso encendido. Ahora deben dar un paso adelante aquí en Kampala. Clasifiquen la guerra ofensiva como un crimen de guerra y así avanzarán. No lo hicieron. No lo hicieron. Lo postergaron por tiempo indeterminado. Pero yo no lo acepto. Eh, si la puerta se encuentra cerrada, definitivamente entro por la ventana. Y estoy a punto de hacer eso. Enviemos un dron muy lejos de aquí a un hombre que consideremos terrible y muy peligroso. Y aunque no haya habido nunca un juicio, arrojémosle una bomba sobre su casa y matemos 25 personas. ¿Cuál es el efecto? Ellos odiarán al país que les arrojó la bomba a esas personas y querrán matar a tantos estadounidenses como sea posible. Esa es la consecuencia previsible. No se puede matar una idea con un arma. Para matar una idea hay que tener una mejor. ¿Cuánto hemos hablado? Demasiado. ¿Cuánto? Demasiado. No importa. Un taller interesante. ¿Escuchaste todo? Sí, sí, escuché todo. Uno no debería solo registrar lo que se dice, sino también lo que no se dice, contar el detrás de escena. Claro. Yo también hubiera hecho una observación acerca de la pregunta, ¿quién decide? Cuando se mata a un hombre es asesinato. Cuando se mata a mil niños también es asesinato. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo considera como una violación a los derechos humanos. Las personas tienen derecho a vivir en paz y dignamente, sin miedo a ser asesinados. Y si lo llaman daños colaterales para ocultarlo, entonces es la mejor forma de encubrimiento del asesinato y el homicidio. Si no llevamos a juicio la guerra ilegal, la guerra de agresión, porque la puerta se cerró, entren por la ventana. Y llamen a eso crimen contra la humanidad. Si es necesario, entren por otra ventana y llévenlo ante los tribunales nacionales. Pero háganlo. No alcanza con dar discursos. Háganlo. La gente aquí sentada tiene el poder de hacerlo. Y digo de nuevo, si lo hacen, les aseguro que tendremos un mundo más humano que aquel donde como testigo presencial estuve. Si dentro de 100 años todavía hay un mundo, se verá hacia atrás y se considerará a este tiempo como un tiempo de locura. Cuando los seres humanos intentaron ser humanos y continuaron comportándose de manera inhumana. Nuremberg fue un hito. Nuremberg fue un enorme paso hacia adelante. El hecho de que eso no haya sido destruido en los últimos 70 años es un tributo a su razonabilidad y aceptación. Comencé a hablar sobre tribunales penales internacionales hace 50 años o más. Escribí mi primer artículo sobre el tema en 1939. Um, eso fue hace mucho tiempo. Um, pero um, creo que hubo mucho progreso. Decían que no habría nunca un Tribunal Penal Internacional y ahora tenemos varios. Florecen y crecen. El mundo aceptó que existe un Tribunal Penal Internacional que juzga todos los posibles crímenes contra la humanidad. Y eso sucede ahora, cuando aún estoy vivo. Y la vida de una persona es un breve periodo de tiempo en la historia de la humanidad. No fueron miles de años. Ahora tenemos tribunales. Son muy costosos, los juicios duran mucho, es complicado y todo eso, pero fue un comienzo. Tienen el prototipo, tienen el bebé recién nacido. Yo espero que esto nos conduzca hacia un orden más racional y humano en el que reconozcamos que podemos solucionar nuestros conflictos solo por medios pacíficos y jurídicos. Uh, de lo contrario, destruiremos el mundo. Esa fue una graciosa carta sobre Marlene Dietrich. <laughs> Debe haber sido una carta adicional. No me acuerdo de ella. Entonces, si yo me tropezara con Marlene Dietrich al salir de la bañera...